presidenta del CNE reitera que elecciones del 2021 estarían en riesgo si el Ministerio de Finanzas no les entrega los recursos. Hizo un llamado a los policías a disparar en caso de emergencia. Estas declaraciones las realizó durante la entrega de motos a la institución. Desarticulan banda que le integraban extranjeros y un ecuatoriano. La organización sería responsable de robo a mano armada en el sur de Quito. Madre y su hijo murieron en un accidente de tránsito en Machala. Se movilizaban en una moto que chocó contra un automóvil. Una venezolana murió al ser arrollada por un vehículo repartidor de agua. La hora Oxisa iba a su trabajo en moto. INEVAL notificó a los planteles que volverán a tomar la prueba ser bachiller tras la supuesta filtración. Los estudiantes rechazaron la medida. Además, hoy rindieron el examen quienes no estuvieron en la primera convocatoria. En lo internacional, escándalo en Miami. Detuvieron al portavoz del alcalde, un reconocido periodista, por agredir sexualmente a un menor y enviarle fotos íntimas. Así empieza la noticia, Emisión Estelar. Viernes, último día laboral de la semana, amables televidentes, sean todos ustedes bienvenidos. Iniciamos rápidamente con las noticias. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, hizo un llamado a la policía a disparar si es necesario para defenderse de los delincuentes. Así lo manifestó durante la entrega de 50 nuevas motocicletas a la Policía Nacional por parte del gobierno para el programa Más Seguridad que se ejecuta en el puerto principal. Son 50 motos que servirán para vigilar los sitios catalogados como críticos en la ciudad de Guayaquil. Estas motocicletas están equipadas para los patrullajes que se efectúa mediante el plan Más Seguridad. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, felicitó a los uniformados. Al mismo tiempo mostró su apoyo para que continúen con la lucha contra el AMPA. Que no les tiemble el pulso, que la próxima vez que vean a un delincuente apuntándole la cabeza a una mujer embarazada, como sucedió con Diana, disparen, señores, disparen, disparen, porque solo medio segundo existe la diferencia en que ustedes sean los héroes. De su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que existen 138 municipios del país que se han unido mediante un convenio con el Estado ecuatoriano para poner en marcha programas que velan por el bienestar de la comunidad. Y lo que dijimos hace algunos meses es que podremos tener cualquier diferencia en el ámbito de la política, que podremos tener cualquier diferencia en cualquier aspecto, pero que en lo que tiene que ver con la seguridad, Guayaquil y el Ecuador nos va a encontrar unidas para enfrentar el delito y la delincuencia. En ese marco, las autoridades anunciaron nuevos elementos para fortalecer el plan Más Seguridad en la ciudad de Guayaquil. Entre esas herramientas están los botones de pánico, la adecuación de radios para las camionetas que fueron ya entregadas y la instalación de nuevas cámaras de seguridad. Que si necesitan armas, Guayaquil también podría llegar a un convenio para proporcionar armas. Ya adquirimos, ya se cerró el proceso de compra de las 100 cámaras con reconocimiento facial y megafonía, que serán ubicadas donde la policía nos dijo que son 46 planteles educativos para alejar a los vendedores de droga. En los próximos días anunció que se suman nuevos uniformados a las filas policiales, los mismos que estarán patrullando la urbe porteña, informó Carlos Julio Gurumendi. Una mujer y su hijo murieron en un accidente de tránsito en Machala, provincia de El Oro. Las víctimas se movilizaban en una moto que chocó con un automóvil en la vía La Primavera a La Iberia. El presunto responsable huyó del lugar dejando abandonado el vehículo.
Eran cerca de las 7 de la mañana de este viernes cuando una llamada de emergencia alertó a los funcionarios del EQ 911 de la ciudad de Machala. Se trataba de un lamentable accidente de tránsito donde perdió la vida una madre y su hijo, quienes se movilizaban en una moto. Según versiones de los ciudadanos del lugar, indican que el vehículo Jeep se movilizaba desde Machala hacia La Primavera y en sentido contrario la motocicleta. El trágico suceso se registró en la vía La Primavera La Iberia, arteria principal de ingreso a la ciudad. Según las autoridades, el frágil vehículo donde se movilizaba la pareja se impactó contra este auto. Como resultado, fueron lanzados a varios metros de la vía principal donde perecieron. El impacto de la motocicleta en la parte posterior del lateral del vehículo Jeep. El conductor causante del percance huyó del lugar. Varios kilómetros adelante dejó abandonado el carro. Se presume que el exceso de velocidad sumado a la mala condición de la vía influyeron en el percance. Algo lamentable, bastante lamentable. En la vía La Primavera se ve, debe de haber mayor señalización porque están haciendo la reconstrucción de esta vía. Debe haber mayor vigilancia. Las víctimas fueron identificadas como Angélica Barrero Ibáñez, de 50 años, y su hijo Javier García Barrero, de 28. Se conoció que los ahora occisos habían salido de madrugada del sitio Sabalucal perteneciente al cantón El Guabo, sin sospechar que la muerte los esperaba a pocos minutos de llegar a su destino. Mamá e hijo son los fallecidos, mamá e hijo. Ya, de mañana a matricularse. Y el papá, pues, está trabajando como todo obrero en el campo y le hacen un comunicado que han tenido un accidente de la esposa y el hijo. Escenas de dolor se vivió en el lugar de la tragedia de parte del esposo y padre de los fallecidos. Agentes del Servicio de Investigación en Accidentes de Tránsito tomaron procedimiento y con las evidencias espera que en las próximas horas se dé con el presunto responsable de estas muertes que enluta una familia orense. Desde Machala, informó Richard Ceballos. Una joven venezolana murió al ser arrollada por un vehículo repartidor de agua en la vía Babahoyo-Baba, en la provincia de Los Ríos. En el momento del accidente, la ahora occisa iba a su trabajo en una moto. ¿Cómo será posible? El accidente de tránsito ocurrió a la altura del recinto La Margarita en la vía Ababa. La joven venezolana, según sus familiares, salió de casa junto a su novio para ir a trabajar a una bananera ubicada cerca de esta vía, cuando aparentemente por una mala maniobra salió proyectada de la motocicleta y terminó siendo arrollada por un camión repartidor de agua. Hay una versión que en el reductor la muchacha salió expulsada de la moto y de atrás venía un carro y la arrolló y no sabemos ni dónde está el man que iba manejando la moto porque se dio la fuga, se llevó la moto y eso. Como María José Rojas, de 20 años, fue identificada la mujer. Llegó de Venezuela hace 8 meses y se estableció en Babahoyo, desde donde salía cada mañana para trabajar en este sector. Buena la chica, muy humilde, sencilla. La mamá de ella, sí, trabajadora, la mamá de ella se fue ahora el 17 de diciembre, se fue a Venezuela porque su mamá estaba bien delicada de salud. Ella todavía no sabe lo que le ha surgido a la chica. Según personal de la CTE que tomó procedimiento en este accidente, la motocicleta no estaba en el lugar y el conductor del camión huyó del sitio. El conductor del camión abandonó el lugar de los hechos y pues no encontramos ninguna otra persona más a la cual nosotros podemos realizar algún tipo de entrevista. Los familiares de la occisa decidieron sepultar sus restos en la parroquia Pimocha de Babahoyo. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Se realizó la reconstrucción de los hechos en el caso Mariana Granja, mujer que fue asesinada a balazos en el norte de Quito. El crimen sucedió el pasado 1 de febrero. A casi 8 días los hechos se volvieron a vivir, pero esta vez con la presencia de agentes de criminalística, así como de la fiscalía, abogado de la familia de la difunta y decenas de curiosos que se ubicaron atrás de la cinta amarilla y seguían detenidamente los movimientos y pasos que cumplían los uniformados. En la escena también estuvo el policía que, a pesar que estaba gozando de su día de descanso, no dudó en actuar y fue clave en la captura del sospechoso del crimen. Este procedimiento consiste en establecer la verdad histórica del evento ocurrido aquí.
en la reconstrucción de los hechos estuvo presente la amiga con la que andaba ese día, Mariana Granja. Ella detalló a los agentes investigadores la ruta que siguieron, sin saber que la muerte le esperaba metros más adelante. Todos los elementos de convicción, que son los indicios obtenidos en el lugar de los hechos cuando se dio este evento, y los testigos que estuvieron en el momento. En el sitio donde fue abordada por el desconocido, quien en su afán supuestamente de robarle le propinó varios disparos que acabaron con la vida de la mujer de 68 años de edad. La escena se repitió una y otra vez, no descuidaron el más mínimo detalle. Cumpliendo las diligencias que la fiscalía ha dispuesto con el objeto de esclarecer este execrable crimen, ¿no? El sospechoso, un ciudadano venezolano de 19 años de edad, también fue parte de la reconstrucción de los hechos. Custodiado por agentes del GIR-GOE y un guía penitenciario, lo bajaron por unos cuantos minutos. No demoró mucho en la escena, lo volvieron a subir a un vehículo y abandonaron el lugar. Parece que otra persona estuvo ahí al final, pero los detalles yo preferiría reservarnos porque son parte de la investigación. El crimen ocurrió el pasado sábado 1 de febrero. Al extranjero le encontraron un revólver. El venezolano intentó escapar a bordo de un taxi y lo alcanzaron a la altura de la avenida 10 de Agosto y Colón. El procedimiento es establecer la verdad histórica, cómo ocurrió en base a los indicios y a las versiones. Para el procedimiento se cerró un tramo de la avenida Amazonas. El paso vehicular fue restringido en sentido sur-norte. En Quito informó Iván Casamén. Desarticulan una presunta organización delictiva que sería la responsable de varios robos a mano armada en el sur de Quito. Videos de seguridad ayudaron a la ubicación de los delincuentes, entre los que hay extranjeros. El más reciente asalto lo concretaron a una panadería en el sector de Pueblo Unido. Cuatro sujetos llegaron no precisamente en busca de pan para el desayuno, sino de dinero y celulares que había en el negocio. Un video del local delató el accionar de los dos sospechosos, que armados intimidaron al dueño y colaboradores luego de saltar la baranda mientras sus compinches esperaban haciendo las veces de campaneros. Cuyo modus operandi es actuar con violencia. Actúan bajo la intimidación e incluso, como se ha visto en algunos otros casos, con alevosía. El trabajo policial empezó de forma inmediata luego de unir cabos, rastrear celulares y parar la marcha de un vehículo amarillo tipo taxi utilizado para los robos. Cayeron los dos primeros y de ahí fue cuestión de tiempo para llegar a un domicilio en el sector de Caupicho. Se agrupan, se reagrupan, tienen una gran capacidad de versatilidad. Ustedes ven aquí una serie de delitos conexos. En el interior de la casa, en flagrancia, encontraron a 7 ciudadanos venezolanos, de ellos 3 mujeres. Entre las evidencias de los supuestos ilícitos, dinero en efectivo, celulares que robaron a los perjudicados de la panadería y droga. En base a la hora que se había suscitado el hecho y de igual forma una persecución ininterrumpida. Además apareció una motocicleta con características similares a las denuncias de personas que fueron víctimas de robo bajo la modalidad a mano armada. En los allanamientos que se realizó se pudo encontrar las 2 celulares pertenecientes a los propietarios de la panadería, $600 en efectivo. El vehículo tipo taxi fue entregado por el propietario a un ciudadano venezolano para que trabaje. Sin embargo, la confianza fue mal utilizada. Con esa fachada, supuestamente, andaban perfilando víctimas y negocios. Parte de las evidencias está la ropa con la que ellos actuaron. Los trabajos continúan. Faltan las armas con las que aparecen en los videos donde quedaron grabados los violentos robos. En Quito informó Iván Casamén. Los extranjeros identificados como irregulares en los controles migratorios solamente podrán recibir una sanción administrativa de acuerdo a lo establecido en la ley de movilidad vigente. La deportación es una opción poco viable. En los 7 días que llevan los controles migratorios en la ciudad de Quito, se han entregado 6 notificaciones a los extranjeros que no tenían documentos en regla. Hay 2 tipos de notificaciones: la notificación de que se regularicen para las personas que todavía tienen esa potestad de hacerlo, o la notificación de salida del país. Y también se han implementado algunos formularios de multas. Todas las sanciones son sanciones administrativas, que son las que en este momento permite la ley. Son faltas administrativas, son faltas que tienen que ver con permisos migratorios. No acatar la salida voluntaria del país inicia el trámite de deportación, que realmente es complicado y a la larga nunca se efectúa, porque los ciudadanos notificados no aparecen en las audiencias.
porque si no tenemos físicamente a los ciudadanos, básicamente es infructuoso o no se va a poder realizar una deportación, porque luego de la notificación tienen que ser notificados respecto del sumario que se abre para su deportación. Y es así que al momento la sanción más drástica para los extranjeros en situación irregular es una multa de $400. Por ello, las autoridades urgen a la Asamblea reformar la ley de movilidad para actuar de manera más eficaz. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo básicamente es potencializar o reforzar la capacidad de hacer control migratorio. Los controles migratorios continuarán. Esto, mientras en la legislatura se prepara el informe para primer debate de las reformas a la ley que tanto exige el Ejecutivo, informó Carolina Basante. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dio detalles del mega operativo ejecutado en las provincias de Manabí y Guayas, que permitió desarticular una banda delictiva dedicada al contrabando y el narcotráfico. Enseguida los detalles. Señor comandante general Patricio Carrillo. La ministra de Gobierno cumpliendo agenda en Guayaquil, dando datos respecto al operativo ejecutado durante horas de la madrugada. María Paula Romo explicaba de las acciones las cuales se llevaron a cabo en tres provincias de la costa. Se han realizado desde el 1 de enero de este año 92 operativos Victoria, anteriores a este, que han permitido desarticular 56 organizaciones delictivas, detener a 283 personas y sacar de circulación 69 armas de fuego. El operativo Victoria número 93, hemos localizado a una bien organizada banda que llevaba a el cometimiento de actos delictivos, de robo de contenedores, de robo en las carreteras, de asalto y robo a personas. El dato que permitió la desarticulación de la organización es que uno de los integrantes de la misma era parte del servicio de aduanas. Esto pudo ser descubierto por las autoridades de seguridad. La organización contaba con una persona dentro de la institucionalidad aduanera y lo que hacían era avisar cuando iba a salir un contenedor, avisar en dónde estaban localizados, y eso permitía que la organización delictiva pueda dar estos golpes. Se han incautado, se han encontrado con la investigación de los últimos meses y los allanamientos de ayer, si no me equivoco, 40 contenedores. Ahora que el siguiente paso es establecer si existen nexos entre los detenidos con otras bandas dedicadas al mismo ilícito. En estos operativos se han decomisado 93 automóviles, 31 motocicletas y hablamos ya de más o menos 14.000 kilos de sustancias estupefacientes en lo que va del año. Toda la evidencia fue decomisada y está siendo analizada por las autoridades de seguridad, informó Julio César Saona. Estudiantes que por diversos motivos no realizaron la prueba ser bachiller rindieron este examen. Mientras tanto, alumnos de dos unidades educativas en Guayaquil rechazaron la decisión del INEVAL de notificar a los planteles que deben volver a tomar esta prueba luego de las supuestas filtraciones. Intentaron acercarse a las oficinas de la CENESIC en el edificio público José Joaquín Gallegos Lara en Guayaquil. Estaban indignados y molestos por la notificación que recibieron de parte del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, encargado de realizar la prueba ser bachiller. Nosotros rendimos la prueba con todas las leyes y la legalidad del caso. Y ahora nos vienen a decir que no podemos ingresar a una universidad porque no nos aprueban, cuando todos aquí hemos sacado de 800 a 900 puntos. Así, estudiantes y padres de familia aseguran que no volverán a rendir la prueba el próximo lunes y martes. Dicen estar conscientes que no forman parte del grupo que se habría beneficiado de las filtraciones de las preguntas y respuestas. Indican que ellos ahora son perjudicados por un sistema cuestionado. ¿Qué, quién va a copiar en ese colegio? Y ahí estuvo INEVAL, ahí tuvieron cámaras. Hay que nos diga dónde. Ellos, el INEVAL, pusieron profesores en las aulas, que ellos los contrataron, ellos los capacitaron para que vayan a tomar la prueba nuestros hijos. Los profesores del Colegio Altamar no tomaron. Mientras que en el Colegio Nacional Guayaquil, personal de INEVAL evitó que la prensa realice tomas en los laboratorios, donde los estudiantes rezagados en la primera convocatoria acudieron con sus representantes. Algunos todavía hablaban de ciertos inconvenientes en el sistema informático. Lo que pasa es que sale que la contraseña es incorrecta, cuando en realidad la contraseña ha sido la correcta. Nos dicen que la culpa
no son de ellos, ¿verdad? Porque culpa tuvo el sistema, ya que toda la noche ha sido imposible ingresar. O sea, toda la semana me pasé averiguando, pero no se pudo, estaba complicado lo del sistema. De ese último grupo son 851 alumnos en la zona 8, que en los próximos días conocerán los resultados. La prueba es el principal requisito para graduarse en el colegio y también para obtener un cupo en una institución de educación superior, informó Charlie Pisa. La vía Guayaquil-Salinas cuenta con el 100% de conectividad telefónica. El servicio fue inaugurado por el presidente Lenín Moreno durante un evento realizado en el kilómetro 26 de la vía a la costa. Las autoridades informaron además que se espera en los próximos meses ampliar la conectividad de datos. Las pruebas las hizo el presidente de la República Lenín Moreno en un recorrido en un bus de transporte urbano con ministros y ciudadanos que se comunicaron con sus familiares con sus teléfonos celulares y también hicieron videollamadas mientras el automotor circulaba por la vía Guayaquil-Salinas. Angie, te presento aquí al presidente. Hola Angie, ¿cómo estás? Qué gusto. Y eso fue lo que inauguró el gobierno nacional en esa carretera. El total de la conectividad 2G. Que sirve para realizar llamadas, que aspiran llegar al 100% de 3G para tener otros beneficios en ese plan de conectividad. Necesito que haya conectividad en todo el país, principalmente en los sectores más necesitados, que son aquellos que no pueden pagar sumas abultadas para poder conectarse, para que los niños, los jóvenes del campo puedan estudiar, para que el agricultor, el ganadero puedan conectarse inmediatamente y estudiar, ¿por qué no? Detalles técnicos del alcance de esa iniciativa y trabajo de varios ministerios, junto a las operadoras telefónicas del país, los dio el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, y también el titular de la cartera de telecomunicaciones, Andrés Michelena. Para tener carreteras seguras, la cantidad de carreteras, más de 10.000 kilómetros de infraestructura vial, tienen que estar conectadas para tener procesos de seguridad, de salud. Solamente el 35% tiene cobertura de datos, solamente tiene cobertura de internet. Telefonía, solamente el 75%. El objetivo de este proyecto es que lleguemos al 100% de conectividad en telefonía. Este proyecto de conexión vial fue presentado en las inmediaciones del Santuario de la Divina Misericordia en el kilómetro 26 de la vía Guayaquil-Salinas. Podremos llegar más rápido con una ambulancia, con un patrullero, con un vehículo de tránsito, pero sobre todo podemos cumplir con nuestro trabajo, que es articular una emergencia de mejor manera, pero sobre todo salvar vidas. Y se anunció que lo replicarán en otras zonas del país, informó Charlie Pisa. Mediante un comunicado, el Ministerio de Finanzas aclaró que para las elecciones de 2021, el Gobierno Nacional garantizará los recursos para el normal desarrollo del proceso electoral. Sin embargo, desde el CNE se reiteró que existe un riesgo en el proceso si no se asigna el presupuesto para mantener al personal necesario. La presidenta del CNE, Diana Tamaind, ya había denunciado el pasado jueves que desde el Ministerio de Finanzas estaría afectando al Consejo Nacional Electoral y que esto podría poner en riesgo los comicios de 2021. La función electoral está siendo afectada gravemente respecto al pago a los empleados a nivel nacional y a la exigencia de funcionarios de rango menor para que se desvincule a más de 120 personas y ajustar el presupuesto del funcionamiento ordinario del Consejo Nacional Electoral. Sobre el tema, el Ministerio de Finanzas informó que desde el Gobierno Nacional se garantizarán los recursos para el normal desarrollo del proceso electoral que iniciará en el segundo semestre de 2020, por lo que también se señala las elecciones no estarían en riesgo. Pero Atamaind no lo cree así. El personal del Consejo Nacional Electoral se encuentra impagos por el condicionamiento que si no se desvinculan a las 120 personas, no nos transferirán esos recursos. Eso es poner en riesgo y afectar el trabajo de una institución. Todo parte por ahí, pues en el mismo comunicado se informa que desde el Gobierno Nacional se continuará con el ordenamiento de las finanzas públicas, optimizando el presupuesto de todas las instituciones, incluso las del Consejo Nacional Electoral. Y nos mantenemos en la posición firme de que desvincular a más personal que necesitamos para organizar las elecciones de 2021 sí pone en riesgo las elecciones. A Tamaind no le resulta complicado destinar mayor presupuesto para contratos ocasionales.
Esto una vez indicó que desde el Ministerio de Finanzas no se había realizado un estudio técnico. Para el año 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas asignó en el grupo 51, que son contratos ocasionales, la cantidad de $7,653,615, cuando el requerido era de $9,248,901. Y si bien aquí existe un déficit, en cambio asegura que rubros que no necesita el Consejo Nacional Electoral le fueron otorgados. Asigna para horas extras la cantidad de $914,758, mismos que el CNE no necesita. En el mismo grupo se habría asignado para remuneraciones de personal con nombramiento un excedente de más de $500,000. Lo que le pedimos es que los valores de horas extras y de remuneraciones que están de más se transfieran al rubro de contrataciones ocasionales para no tener que desvincular 120 personas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral aclaró que no se está pidiendo un incremento de trabajadores, sino evitar el despido de personal técnico y operativo que, de ser desvinculado, aseguró, podría poner en riesgo las elecciones presidenciales. Informó Javier Rosero. Enseguida, de a poco se implementa en las casetas de la vía a la costa el telepeaje. Ministros anunciaron que objetos sustraídos en Camaroneras del Golfo son vendidos en la misma zona. Los detalles al volver del corte. Amables televidentes, ya estamos de regreso. Durante este viernes, varios buses de transportación pública empezaron a utilizar a modo de prueba el telepeaje, un sistema que busca agilizar el paso vehicular, sobre todo en momentos de más afluencia. Se implementan las primeras medidas en el peaje de la vía a la costa. Y es que después de que diversas imágenes en la ruta dejaran en evidencia el tráfico que se genera en ocasiones, se llevan a cabo estrategias para que este inconveniente no moleste a los conductores. Autoridades de tránsito dieron detalles del nuevo sistema que se aplica. A partir de este fin de semana existen ya, me parece que, tres cooperativas, las cuales ya se les va a activar el sistema de Telepaz y posteriormente, en la siguiente semana, la concesionaria va a comenzar ya a venderlos a la ciudadanía. El costo más aproximado del TAF va a ser unos $7. Asimismo, se está implementando con las cooperativas. Estamos iniciando la implementación con las cooperativas. Esta es una manera de agilizar el paso de los vehículos para que no se repitan escenas como estas. Pudimos constatar que una de las cabinas del peaje ya está utilizando este sistema. Sin embargo, varios son los conductores de transportación pública, los cuales no han adquirido todavía el sticker. El ministro de Transporte dio declaraciones al respecto. El telepeaje lo están vendiendo ya. Ya está, hay varias personas que lo han comprado, se parquean y lo adquieren en las oficinas de la concesionaria, ya lo están utilizando. Yo también voy a comenzar a utilizarlo en este momento. He pedido que me compren también una tarjeta. Y vamos a ver cómo funciona. Yo creo que eso va a ayudar muchísimo a que fluya más rápido ya los transportes de pasajeros, los transportes masivos. Están teniendo las dos cooperativas, ya están con sus telepeajes. Esto también va a ayudar a que fluya mucho más rápido el tráfico. La idea es que el flujo vehicular pase rápidamente por la zona. Durante la época tendremos que buscar para carnaval, para los feriados, otro tipo de alternativas que probablemente consistan en algo diferente, que lo anunciaremos con tiempo, pero nuestro enfoque está destinado a que no haya inconvenientes para las personas que están usando esta vía en este momento. Informó Julio César Saona. El gobierno nacional busca socio estratégico para que invierta en la reparación integral de la refinería La Libertad. Así lo manifestó el ministro de Energía, José Augusto Briones, quien visitó la provincia de Santa Elena. El monto que se necesita para intervenir esta planta es de $400 millones. En su paso por el Cantón La Libertad, el ministro de Energía, José Augusto Briones, señaló que el gobierno lanzará una licitación el primer semestre del año para que un socio estratégico invierta en la reparación integral de la refinería La Libertad. Esta planta, que fue construida en 1958 y que en la actualidad produce un 40% de su capacidad total. Dentro del primer semestre de este año vamos a contratar el apoyo de un socio estratégico que se encargue de la operación
y del mantenimiento de la refinería no significa cerrar, no significa que se van a ir las personas a la calle. La inversión que se necesita para esta refinería es de 400 millones de dólares. La reparación integral es de alrededor de 400 millones de dólares. Recursos que hoy no los tenemos y ustedes saben, señores. Añadió que la planta no se paralizará y tampoco se va a cerrar. No se trata de una privatización, la ley lo prohíbe. Estamos contratando, en proceso de contratar un socio estratégico, se mantienen los puestos de trabajo, pero hay que precautelar que esta refinería, que procesa 45 mil barriles al día, trabaje a su máxima eficiencia y no contamine. Por su parte, el alcalde del Cantón Santa Elena manifestó que se ha hecho llegar una propuesta al gobierno para que una nueva refinería se construya en la península. El inversionista que venga va a necesitar el apoyo y las facilidades que brinda el gobierno local. Nosotros queremos convertirnos en ese socio estratégico del aliado que vaya a solicitar el Estado ecuatoriano, porque podemos dar facilidades y de alguna manera en el futuro poder también ser partícipes de las utilidades que hoy el señor ministro ha manifestado que se pueden lograr al momento de ser más eficiente la producción de la refinación. En esta planta laboran 225 personas, de las cuales 69 están en edad de jubilación. Estos obreros se mantendrán en sus puestos de trabajo. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Dilsa Muñoz, David Hacho y Wilman Terán son los jueces que deberán resolver un pedido de recusación interpuesto por la defensa del expresidente Rafael Correa en contra de los jueces que actuarán en el juicio del caso Sobornos 2012-2016. Con esto, la reinstalación de la audiencia de juicio por cohecho se podría postergar nuevamente. Con un pedido de recusación, Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael Correa, al parecer quiere que el próximo lunes no se reinstale el juzgamiento contra su defendido y 20 personas más por el caso Sobornos 2012-2016. Habiendo recursos pendientes, sin haberse resuelto ni siquiera el recurso de apelación presentado por el exasambleísta Cristian Viteri, y además por descarte porque no hubo tal sorteo, se cogió a los tres jueces prácticamente diciendo que todos los demás habían participado en alguna fase del proceso, ya sea en apelación de prisión preventiva, ya sea en cualquier otra diligencia. Por descarte, dijeron ellos, resolvieron que ellos eran los tres jueces y el sorteo se remitió exclusivamente a establecer quién era el presidente del tribunal. Con esto, Jarrín pone en tela de duda la legitimidad de los jueces Iván Saquicela, Iván León y Marco Rodríguez. La ley es clarísima, la competencia queda suspendida mientras están pendientes recursos. ¿Cómo es posible que el tribunal haya señalado día y hora, estando con las competencias suspendidas? Eso me genera a mí la absoluta certeza de que existe un interés personal de parte de los miembros del tribunal en impulsar este proceso a empujones prácticamente, pese a cualquier alegación, pese a cualquier norma. Íñigo Salvador, procurador general del Estado, habla de dilatación judicial con la intención de ganar tiempo. Suponemos que el objetivo sería evitar que el proceso termine con sentencia antes de la inscripción de las candidaturas. Ya sabemos que eso es a lo que están apuntando. Por cohecho son procesados Correa, Jorge Glass, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte y Walter Solís, entre otros funcionarios, además de personas naturales, por el manejo de coimas para campañas del correísmo a cambio de contratos con el Estado, lo que superaría los 7 millones de dólares. En las más altas esferas del gobierno del expresidente Rafael Correa se tramó un esquema de corrupción sumamente sofisticado. Al mediodía de este viernes, mediante sorteo, se designó a los jueces David Hacho, Dilsa Muñoz y Wilman Terán para que resuelvan la recusación. Todos pendientes este día lunes para cuando fue convocada la audiencia de juzgamiento para ver si esta se vuelve a postergar, informó Héctor Romero.
Estamos de regreso, queridos amigos, para informarles que el Ministerio de Gobierno solicitará información al Servicio de Rentas Internas para determinar qué camaroneras están comprando el producto robado a otras embarcaciones con el fin de combatir el mercado informal. En Guayaquil, los ministros María Paula Romo y Osvaldo Jarrín mantuvieron una reunión con varios perjudicados. Escuchemos. Muy bien. Para ambos ministros, detrás de los atracos en las camaroneras, hay otro delito que agudiza el problema de la inseguridad, denunciada por la Cámara Nacional de Acuacultura. Que alguien está comprando ese producto, ya sea para procesarlo, para venderlo, para hacer parecer que es de otro lugar o de otra camaronera. Entonces también necesitamos controlar los mercados ilegales. 2 horas duró el encuentro entre María Paula Romo y Osvaldo Jarrín con dirigentes de Guayas, El Oro y Esmeraldas en la primera zona naval. La emisión de un acuerdo interministerial que obligue de manera oficial para que las fuerzas de seguridad terrestres y marítimas operen de manera integral. Solo en El Oro los asaltos a camaroneras pasaron de 77 en 2015 a 172 en 2019. Podríamos hablar del Golfo de Guayaquil, que es inmenso. Sabemos que son pocas las embarcaciones que están llevando ese control. Imagínense nosotros en la zona norte de Esmeraldas, pues casi nulo. ¿Cómo está el tema de los números en cuanto a la infraestructura? En cuanto a recursos, son recursos suficientes, pero nunca son los absolutos. Siempre harán falta más recursos. Pero según el ministro de Defensa, el combate antidelictivo, tanto a nivel fluvial como marítimo, no solo debe circunscribirse al cometimiento de un delito y la posterior acción de la fuerza pública. Habló entonces de los proyectos de ley de navegabilidad y pesca que ya se encuentran en la Asamblea a fin de bajar los índices, sino también con el diseño de una estrategia que se va a mejorar las rutas seguras. Con medidas sustitutivas siguen asaltando, pero lamentablemente las cosas de ahí no pasan. Informó Jorge Escobar. Con el reemplazo de equipos y un mantenimiento emergente, el acueducto La Esperanza cumplió su primera semana de operaciones. Más de 200.000 personas de los cantones Manabitas, Manta, Montecristi y Jaramijó ya reciben con total normalidad el servicio de agua potable. A casi un mes desde el colapso del sistema eléctrico y electrónico del acueducto La Esperanza Refinería, varios equipos como UPS han sido reemplazados y otros recibieron mantenimiento emergente, con lo que se restableció la normalidad de bombeo de agua cruda para los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó. Se han colocado una climatización provisional hasta que se pueda recibir, hasta que se pueda tener la importación de los aires acondicionados definitivos, pues se han colocado un centro de baterías en el cuarto de baterías del UPS de manera provisional, hasta que también se puedan conseguir los equipos definitivos. En Manta, 100.000 usuarios de 45 barrios ya tienen normalizado el servicio desde hace casi una semana. Fue poco tiempo, en verdad. Parece que ya tenemos como unos 4 o 5 días con agua. Ha llegado con buen caudal, fuerte. De verdad que ojalá no volvamos a caer en el mismo, tengamos el mismo problema, porque la verdad que es caótica la cuestión. En este cantón, durante la emergencia, 19 tanqueros distribuyeron 49.900 tanques. Pese a esto, usuarios también se abastecieron de manera particular. Tanquero de 30 tanques valía $25. A dólares y por tanque. Se estima que la reparación definitiva del sistema del acueducto bordea los $175.000 que asumirá Petroecuador. Sin embargo, desde el municipio de Manta se insiste en que se determine el mecanismo para administrar el acueducto. La solución real es establecer un modelo de gestión que permita financieramente sostener la operación y el mantenimiento para poder seguir dando agua. Con cámaras, Eduardo García, desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. En la Amazonía ecuatoriana existe un lugar con una variedad de paisajes naturales. Se trata del Cantón Loreto, un lugar que tiene un gran legado histórico y varias opciones para el turista. El Cantón Loreto es considerado un tesoro natural y cultural de la Amazonía ecuatoriana. Ubicado en la provincia de Orellana, este destino turístico ofrece deportes extremos, una infinita variedad de ecosistemas y deliciosa gastronomía. Hacemos la cordial invitación a todos los turistas nacionales, internacionales, que vengan y visiten acá las delicias amazónicas. Estamos esperándoles igual con los brazos abiertos.
como los platos típicos, lo que es mazamorra de Guanta, el caldo de carachamas, platos típicos de acá. En Loreto, la danza es una expresión cultural que representa vivencias ancestrales en la cacería, los cultivos y la familia, y se ha convertido en la forma en que varios jóvenes mantienen con vida sus tradiciones. Incluso los danzantes de Loreto han formado una asociación para impulsar sus actividades. Queremos invitar a todos los pueblos de la Amazonía, al pueblo de nuestro país, el Ecuador, para que visiten a nuestro cantón Loreto. Loreto ofrece a sus visitantes un contacto con la naturaleza en medio del bosque tropical lluvioso a través de los deportes extremos como el rafting, el kayaking o el canyoning. En este momento vamos a hacer lo que es canyoning o descenso en una de las cascadas principales de Aguaventura. Esta cascada se llama el Salto del Jaguar. Ríos rápidos, cascadas, cavernas, piscinas naturales y petrificaciones son parte de la experiencia que Loreto le ofrece al turista. Así que no dude más y visite este rincón del país, que está a 4 horas de la capital. Informó Carolina Cuenca. Queridos amigos, así nos despedimos. Enseguida Copa. Buenas noches.